Puente sobre el Genil. Quod natura seponit, socialitas copulat. Lo que la naturaleza separa, la sociedad lo une. A una margen el pontón de Don Gonzalo, perteneciente a la provincia de Córdoba, a la otra Miragenil, sevillana. La fundación del actual Puente Genil se sitúa en el año 1834. Muchos años antes, el arroyo de Fuente Álamo fue un importante curso que suministraba el agua a los habitantes de la ciudad. En su orilla fue donde se asentaron los romanos. A 3 kilómetros de Puente Genil se encuentra el conjunto arqueológico Villa Romana de Fuente Álamo, catalogada de bien de interés cultural. Siguiendo el recorrido de la ruta bética romana, Puente Genil se sitúa entre las localidades de Almedinilla y Osuna. Con las actuales carreteras, aproximadamente 30 minutos la separan de la parada más próxima. Perteneciente al convento jurídico astigitano, la villa de Fuente Álamo se emplazaba próxima a la desviación de la Vía Augusta hacia Anticaria, Antequera, y equidistante de dos ciudades importantes de la Bética, Ipagrum, la actual Aguilar de la Frontera, y Ostipo, Estepa. La construcción de la villa data del siglo III y parece seguir los consejos de Barrón. A la hora de edificar la villa, deberá cuidarse de que en su recinto haya agua, o si no, que esté próxima. Está formada por dos edificios emplazados a ambos márgenes del arroyo. La secuencia histórica de la villa, propiamente dicha, llega hasta el siglo VI. A finales del siglo IV y durante el siglo V, alcanza su mayor esplendor y se llena de mosaicos, algunos de ellos considerados únicos en Hispania. Casi 4.000 metros son ya visitables en Fuente Álamo. El edificio norte se organiza en una planta compacta enlazada por grandes corredores pavimentados con mosaicos. Pues sí, estamos en el interior del litreo de la villa de Fuente Álamo, que es uno de los espacios más singulares de todo el conjunto arquitectónico. Un litreo es un templo, en este caso un templo particular, familiar, doméstico, dedicado al culto al dios Mitra, un culto de origen iraní que irrumpe en el Imperio Romano con una pujanza tremenda a partir del siglo II, fundamentalmente, a partir del reinado de Adriano particularmente, y que se desarrolla en todo el Imperio Romano. Los mitreos son muy importantes, son muy abundantes en Roma, que hay unos 40, en Ostia, que hay 20 aproximadamente, y en la frontera del límite del imperio entre el Rin y el Danubio, en Germania, también en Britania, son muy abundantes. En cambio, los mitreos son muy escasos en Hispania. Este es el cuarto de los que se encuentran en Hispania y quizás uno de los mejor conservados. Y es el único mitreo que hay en la Bética, en Andalucía. De ahí la importancia que tiene. Fue mitreo desde que se construye el edificio de la villa, a mediados, primera mitad del siglo III, y dejó de ser mitreo en un momento indeterminado, cuando el culto a Mitra ya prácticamente estaba extinguido en el Imperio Romano, a partir del Edicto de Milán del 303. La capacidad y el número de las partes de la villa debe ser proporcionada al total de su recinto, y ha de dividirse en tres partes: urbana, rústica y fructuaria. Ocupando una amplia superficie del lado norte, se sitúa la parte destinada al almacenamiento, que en el caso de Fuente Álamo probablemente fuera de vino y aceite. Cuenta además con un interesante entramado de graneros u hórrea sobreelevados respecto a la zona de almacenamiento y provistos de conductos de ventilación por los que circulaba aire caliente que creaba un clima seco para evitar que el trigo germinase.
En la otra margen del arroyo y comunicado con la parte norte a través de una galería de 38 metros que transitaba sobre el arroyo, el edificio sur presenta una estructura en excepcional estado de conservación. La mayor parte de esta construcción sigue soterrada bajo los terrenos colindantes, pero es altamente prometedora, con alzados de muros de hasta 2,5 metros que esperan ser excavados en breve. Aquí se encuentra la única aula tetraconque que se conoce en la Bética. Un edificio formado por un espacio central cuadrado que se completa en sus cuatro lados por ábsides semicirculares formando una estructura cruciforme. Junto a él se sitúan las termas de las que se conserva el hipocaustum, sala calefactada, en relativo buen estado. Pero la historia de Fuente Álamo se aleja más en el tiempo. Durante las actuales excavaciones se ha descubierto que la villa del siglo III se asienta sobre lo que en otra época fue un balneario público. Datado en el siglo I, es un conjunto de grandes estanques, algunos de planta curva, que utilizaban las aguas del arroyo, probablemente consideradas salutíferas por los romanos. Todo un conjunto previo a la privatización de la zona, que fue abandonado en la segunda mitad del siglo II, seguramente a causa de las continuas arremetidas del arroyo. Los cimientos de la villa pisan directamente sobre los estanques y mosaicos del balneario en los dos edificios. La villa se construye asentada sobre potentes rellenos y alejándose del curso del agua, escalando cotas más altas a ambas márgenes del arroyo. Fuente Álamo deja de ser así una villa rústica y se convierte en un importante conjunto de arqueología superpuesta con una vida que ocupa todo el primer milenio de la era cristiana. La zona noble de la villa ha sido conocida tradicionalmente por su abundancia en mosaicos. En la estructura de los edificios se ha realizado una anastilosis muraria sumamente respetuosa con el patrimonio exhumado, empleando los mismos materiales extraídos de las excavaciones. El tetraconque del edificio sur ha perdido la totalidad de su alzado murario, pero ha conservado la mayor parte de su pavimento. En él se desarrolla una historieta cómica de ambiente nilótico. Con el dios río Nilo como protagonista, y a su alrededor, a modo de viñetas, una lucha entre una familia de pigmeos y unas grullas a las que pretenden dar caza. Un pasaje cargado de humor y algo de erotismo manifiesto en la epigrafía que acompaña a los personajes, que ha sido muy valorado por la investigación. El espacio que ocupamos en este momento es el subsuelo de lo que originariamente fue el oecus, la sala noble, la sección, la sala representativa, donde el pater familias se mostraba en toda su majestad, en toda su autoritas. El mosaico báquico, el mosaico de asunto báquico de Fuente Álamo, representa en dos alfombras distintas, una arriba y otra abajo, empezando por la de abajo, en primer lugar la conquista de la India, en que el dios se hace acompañar de Mena, es decir, de sátiro y de un cortejo de animales que forman parte de su ejército, contra unos individuos negroides que son en este caso los indios. Y en el siguiente capítulo, en la alfombra superior, la alfombra de arriba, ya aparece el dios acompañado de Ariadna en un proceso muy conocido, la pompa triunfalis, en que el dios se acompaña de una serie de personajes como es Sileno, el dios Pan. Y en este caso Sileno aparece desnudo, el sátiro ebrio, montado en un borriquillo muy bonito, precisamente el borriquillo de las partes mejor hechas del mosaico, y ha aprovechado el constructor de este mosaico para hacerse retratar. La cara del personaje de Sileno es exactamente una cara con rasgos característicos de un señor ya mayor, calvo, con barba blanca, que es el dueño de la villa de finales del siglo IV, principios del siglo V.
Pues bien, la singularidad de tener las dos escenas de la conquista de la India y de la entrada a la pompa triunfal de Baco es lo que le hace ser un único en la arqueología de la hispánica de toda España. Hay muy pocos ejemplos, quizá el único es en Tusculum, en Italia, un mosaico que tiene también las dos escenas de la conquista de la India y de la pompa triunfal. Por lo demás, en Hispania hay unos 20 mosaicos de asunto báquico, pero solamente se representa en lo que es el cortejo de Baco. Tras el abandono de la villa por sus moradores legítimos, es ocupada por otras gentes hasta el siglo X, que le ocasionan un fuerte deterioro y expolian las esculturas. Su última actividad fue la de Almazara, lo que supuso la destrucción de parte de las estructuras y mosaicos romanos. Fuente Álamo es un conjunto arquitectónico único que sigue sorprendiendo con cada excavación. La necrópolis de Fuente Álamo está en proceso ahora mismo de excavación. Llevaremos unos 3 meses aproximadamente de excavación, en la que solo se han descubierto las cubiertas de lo que son los enterramientos que tenemos en el lugar. Aproximadamente tenemos unos 150 localizados por ahora, aún quedan por excavar unos 200 metros cuadrados. La excavación se hace para la construcción del centro de visitantes, en la que se espera que algo de lo que ha aparecido se vuelva a integrar dentro del mismo. Por ahora, los datos que tenemos, la información que se recoge en la excavación, es que tenemos dos fases en la necrópolis, la romana y musulmana, que coinciden perfectamente con la villa, y solamente tenemos esa información a través de la cubierta, el distinto tipo de cubierta que aparece en la misma. Las de época romana serían con tégula o lajas de piedra, y una orientación totalmente distinta a la musulmana, que por supuesto se orientan de noreste a suroeste, y están cubiertas con teja. Teja doble a modo tejadilla. Pues la fecha que barajamos por ahora en la necrópolis, aparte de la romana, en la islámica estamos hablando entre el siglo IX y siglo X. Esa misma fecha es la que también encuadramos en la única construcción medieval importante de época islámica que tenemos en el término municipal, que es Castillo Ansur. Estés donde estés, lo ves. Penacho violeta azul, castillo deshabitado de Castillo Ansur. Castillo Ansur es una atalaya que se encuentra en el límite entre la frontera del reino nazarita con el reino de Castilla y que es conocido en las crónicas por Al-Ansur o Al-Ranisur. Solo se conserva en lo que es la torre atalaya y un aljibe junto con una habitación anexa. Por las excavaciones que se han hecho en un principio, por ahora, se sabe que la guarnición que estaría defendiendo la zona debería ser chiquita y que solo serviría para eso, que no habría población cercana porque los restos arqueológicos, la cerámica que ha aparecido solamente son de grandes contenedores que seguramente servirían para la conservación de los alimentos, solamente para ese tipo de guarnición que bajaría a la población más cercana a por comida y volvería a la guarnición. Es el referente anterior a la fundación del pueblo de Puente Genil en el siglo XIII, pues creemos que a partir del XI se deja de habitar. A orillas del Genil probablemente existiera durante la Baja Edad Media la Puente, aunque la fecha de su fundación es imprecisa. En 1240, Fernando III el Santo incorpora estas tierras a la corona de Castilla durante su proceso de reconquista. La zona era lugar fronterizo, un vado franqueable del Genil, que en muchas ocasiones fue campo de batalla entre tropas cristianas y musulmanas. El asentamiento durante este tiempo fue muy escaso y en el siglo XIII prácticamente inexistente. La historia bien datada de Puente Genil comienza en el siglo XVI. La zona recibió el nombre del Pontón de Don Gonzalo, en alusión al primitivo puente de madera sobre el Genil y a Don Gonzalo Yáñez Dovinal, quien en el siglo XIII había incorporado estas tierras al señorío de Aguilar. En 1561, Hernán Ruiz II construye el Puente Nuevo, que a lo largo del tiempo ha modificado su estructura. Comienza en este siglo un proceso repoblador y de asentamiento.
edificándose en torno al puente el mesón, aceñas, hospital. Desde este momento se configura la trama urbana actual que se expande hacia las zonas más altas y llanas. En 1834, el pontón de Don Gonzalo se une al núcleo poblacional de la otra margen del río, Miragenil, constituyendo la actual Puente Genil. Es en el último tercio del siglo XIX cuando Puente Genil vive un periodo de florecimiento cultural, económico y social, al que se une la existencia del ferrocarril y que la convertirá en la ciudad más importante de la provincia. De este tiempo se conserva un interesante patrimonio industrial. La Aurora. En 1897 se construyó el edificio que albergaría la central eléctrica de Puente Genil, coronado por una escultura de la diosa romana Aurora, que daba nombre a la sociedad eléctrica. El edificio del Carmen fue una fábrica dedicada a la elaboración de harina, aceites y jabones. El empresario Antonio Baena Delgado la encargó construir en 1904 a Rodrigo García, quien también realizó las obras de otros edificios emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Circo, el Casino Liceo Mercantil o el pórtico de la Iglesia de Jesús Nazareno. La Capilla del Carmen, de estilo neogótico, forma parte de este complejo industrial. El edificio es un hotel de 4 estrellas. Antigua fábrica de harina y electricidad, la Alianza es obra del ingeniero francés Leopoldo Lemoniez en 1878. Suministró energía hasta la entrada del barrio de Matallana y se está recuperando por el ayuntamiento para habilitarla para uso público. Aunque el carácter de estos edificios es meramente funcional, se advierte en ellos una cuidada estética en el uso de los materiales y de distintos elementos arquitectónicos. Puente Genil posee un conjunto interesante de edificios religiosos situados en el casco histórico. El santuario de Nuestra Señora de la Concepción fue construido en el siglo XVI y está dedicado a la patrona de Puente Genil, la Inmaculada Concepción y Madre de Dios, patrona de la villa desde 1650, según cuentan las crónicas, porque la intersección de la Virgen fue milagrosa ante la epidemia de peste que azotó la villa. La singularidad de esta imagen está en que se representa con el niño Jesús en sus brazos. La parroquia de Nuestro Padre Jesús Nazareno se sitúa en un alto del municipio. En ella reside el patrón, Jesús Nazareno. La plaza de entrada a la parroquia vibra el Viernes Santo al tocar diana con las primeras luces del día. Si tú estás junto a mí, no me importa la muerte, porque tú estás junto a mí. Quiero tenerte presente cuando me vaya a morir. Nazareno de la Puente. Pasear por las calles de Puente Genil es disfrutar de la belleza de la arquitectura civil. Casas solariegas, edificios como la Casa de los Hermanos Reina con diseño de Aníbal González o el Ayuntamiento de estilo regionalista. El Museo Arqueológico de Puente Genil, creado en 1981 para conservar, exponer, divulgar e investigar el patrimonio del municipio y su comarca, se sitúa en la planta baja del antiguo Convento de la Victoria, del siglo XVII. 3 salas muestran los restos hallados en el municipio desde el Paleolítico Medio hasta la época medieval, algunos de gran valor. Puente Genil se sitúa al suroeste de la campiña sur cordobesa.
Es el segundo municipio más grande de la provincia. Su localización geográfica es estratégica, cercana a las capitales de Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada. La estación de trenes ha sido muy importante a lo largo de su historia. Múltiples conexiones han hecho de Puente Genil un nudo importante en la red de comunicaciones. El AVE Madrid-Málaga hace parada en esta ciudad. Por su situación geográfica, Puente Genil cuenta con una diversificada oferta de espacios naturales, entre los que destacan la Laguna de Tíscar, perteneciente a la Reserva Natural de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba, por sus especiales valores como lugar de invernada y nidificación para aves migratorias. El entorno del Pantano de Cordovilla. Desde su declaración como paraje natural, cada vez son más abundantes en él especies protegidas, como el águila real o el halcón peregrino, y la Laguna Seca, en la aldea de Los Arenales. El 25 de abril se celebra en Puente Genil la Romería de San Marcos, una de sus citas ineludibles en el calendario festivo. Grande se hace la ciudad en Semana Santa. Declarada de interés turístico en 1979, 24 cofradías realizan estación de penitencia acompañadas por las figuras bíblicas de las distintas corporaciones. La figura bíblica es la manifestación que hace cada una de las corporaciones de una parte que representa de la Biblia. Cofradías que se nutren de las corporaciones, algunas de ellas con 5 o 6 corporaciones, algunas de ellas con menos corporaciones. En el fondo es que se forma una simbiosis entre lo que son los cofrades y los hermanos de corporación. Una tradición de hermanamiento, de convivencia, de amistad y de fe. Aparte, también tenemos la representación de nuestro sábado de Cuaresma, que es lo que le da la vida a la Cuaresma de Puente Genil con la asistencia de las corporaciones. Las corporaciones tienen a bien, desde el mismo sábado anterior al miércoles de ceniza, y el jueves incluido, que le llamamos jueves lardero, que es el jueves de salida o jueves gordo, donde las corporaciones empiezan a vivir dentro de los cuarteles, que es su sitio físico, donde comparten y donde tienen los almuerzos y cenas de confraternidad, con el fin de luego, las noches de esos sábados de Cuaresma, o subidas de romanos, como le llamamos, donde las escuadras del Imperio Romano, con sus túnicas características de color y su paso doble y sus marchas, pues suben en formación hasta la ermita del Calvario para darle el saludo al patrón, a nuestro patrón Jesús Nazareno, sábado tras sábado hasta llegar al Domingo de Ramos, en el que se cierra de alguna forma la Cuaresma y se comienza la Semana Santa de Puente Genil con la salida de las procesiones ya normales y de nuestras imágenes. La última fabulosa luz del día arranca espejeantes resplandores a los soberbios cascos brilladores del Imperio Romano, se diría. Con la misma intensidad que sus mayores, celebran los pequeños la Semana Santa chiquita, de una tradición centenaria. Su Viernes Santo coincide con el Día de la Cruz. En agosto, la víspera del comienzo de la Feria Real, acontece el afamado Festival de Cante Grande Fosforito, con más de 40 años de historia y cita ineludible para los grandes del cante jondo. Insignes pontanenses cantaron a su tierra, al Genil, a los olivos, al cante flamenco. Ricardo Molina, Manuel Reina, Juan Rejano y Fosforito amaron su tierra y la han hecho protagonista de su arte. El visitante podrá disfrutar en Puente Genil de una exquisita y variada gastronomía, más aún si va acompañada de los caldos de la tierra. Platos tradicionales son las berenjenas fritas, el bacalao con naranja, el salmorejo, los flamenquines, los churrascos y la ensalada de San Marcos, exponentes de la cocina de la huerta y el aceite. El postre más renombrado es el genuino dulce de membrillo, que desde el siglo XIX se exporta a todo el mundo. El membrillo florece al tiempo que le salen las hojas. Su carne es muy aromática, pero áspera y ácida. Por eso se consume especialmente cocida y endulzada.
En artesanía es conocida su orfebrería, el trabajo del metal y la plata para ornamentos y artículos religiosos relacionados con la Semana Santa. Y del genil radiante mi pueblo delicioso se baña en la onda inquieta. Mi pueblo está cercado de huertas y olivares, de viñas y jardines. Sus blancos campanarios semejan palomares y en él dan las guitarras sus plácidos cantares. Puente Genil es dentro de la ruta bética romana una parada viva. El fluir del río, el sonido del tren, el amarillo del membrillo haciéndose dulce, la espectacular Fuente Álamo revelándose. El viajero al partir sentirá la necesidad de volver.